Tranquila. ¿Qué pasa, querido Tizoc? Ahora, ¿por qué estás llorando? Pues es que... ¿Es que qué? Es que ya no quiero coronavicho. Ya no quiero coronavicho. No. Tranquilo. Parece que se te ha metido un demonio. Ay, Ela, pues es que ya estoy harto. Quiero ir a la escuela, quiero salir a jugar con mis amigos, quiero ir al bosque. Ay, tranquilo, querido Tizoc. Debes de aguantar un poco más y entender que el coronavicho o coronavirus... Ajá. Pues llegó para quedarse. Ay, perdón, todavía no despierto bien. Me hiciste el día. Oye, es que ¿sabes qué? ¿Tú sabías que más o menos entre 3 mil millones de personas no tienen agua y es un gran problema por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que es la COVID-19? Así es, querido Tizoc. Lamentablemente, existen muchas desigualdades y una de ellas es los servicios de agua potable. No a toda la gente en el planeta le llega agua potable y eso ha complicado un poco más el que se cuiden las personas por el COVID-19. Por eso, Hila, ya no quiero coronavicho, ya no quiero coronavicho, por favor, ya no quiero coronavicho. Tranquilo. Verás que pronto esto pasará. Ay, ojalá, Ela, porque yo quiero ir al bosque, quiero que toda la gente tenga agua para lavarse las manos, quiero también que toda la gente tenga aire puro para respirar y quiero que el coronavirus se vaya. Bueno, esperemos que esto pronto pase, querido Tizoc. Pero efectivamente, no solamente ahorita, sino también, si nosotros tomamos conciencia, vamos a hacer que nuestros bosques se mantengan. Y si se mantienen los bosques, tendremos agua. ¡Ay, sí! Y si todos esos servicios ecosistémicos o servicios ambientales que les llaman de soporte se mantienen, entonces prácticamente todos podríamos vivir muy bien. ¡Exacto, querido Tizoc! No solamente los humanos, sino también nosotros los animales dependemos de este vital líquido. ¡Ay, calacas! Oye, Ela, ¿y si les damos la bienvenida al programa más natural de TV Buap, la imagen de la universidad? ¡Ay, es verdad! Es que con tu berrinche, querido Tizoc, se me olvidó decir, están entre las huellas de la naturaleza. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué? A ver, se me acaba de ocurrir. Mira, se me acaba de ocurrir que voy a hacer un ejército. ¿Un ejército? ¿Y eso para qué, querido? Sí, voy a hacer un ejército para que todos los servicios ecosistémicos o ambientales sean protegidos. Ay, oye, pero ¿y cómo harías esto? A ver, platícame tu estrategia. Ajá, voy a buscar a todos los paleontólogos. Ajá. Después les voy a pedir que armen a todos los dinosaurios. ¡Ay, no! Ajá, del Cretácico. Ajá. Sí, a todos. Y entonces voy a hacer un ejército de dinosaurios. Oye, querido Tizoc, suena muy fantasiosa tu idea, pero eso sería muy difícil. ¿A que no? Esos dinosaurios, además, son músicos. ¡Caray! ¡Eso me interesa! Sí, hasta el Fil Jara los tuvo en el fusil. ¿En serio? Sí, así que vamos a escuchar Ejército de Dinosaurios con Jevisaurios. ¡Vámonos, Fer! Para
perros y rayos, Humpy, Mumpy, con Muffy, Puffy, tocan el ritmo en tambores y bajo, es un ejército de dinosaurios. Soy el Cuetlasaurio, Ela. Y vengo acompañado de las moscas fósiles. ¡Ay, querido Cuetlas! Para el caldo primitivo. Pues déjame decirte que no tienes nada de apariencia de dinosaurio. ¡Ah, cómo no! ¿Por qué? Si soy parte del ejército de dinosaurios de Tizoc. ¡Ay, está fabulosa esa idea! Pero ¿no les parece que sería más fácil trabajar a partir de la educación para cuidar los bosques en lugar de, pues, tratar de armar un ejército de dinosaurios? Digo, a mí me encantaría ver a los dinosaurios vivos. Ay, pues, bueno, a ver, entonces, ¿no quieres el ejército de dinosaurios? No, querido Cuetlas. Oh. Lo que me gustaría más es que hubiera programas en las escuelas que ayudaran a tomar conciencia de todas las personas y que también no solamente las escuelas, que se trabajara de manera general para que cuidemos nuestros recursos naturales. ¡Ah! Ya te voy entendiendo. Bueno, pero la verdad es que a mí sí me gustaría la idea de Tizoc un poco, ¿eh? Porque quiero ser cuetlasaurio y quiero proteger a todos los ecosistemas. Bueno, la intención es lo que cuenta. Imagínate, todas las plantas tienen derecho a... ¡A que las cuiden! ¡Ela! ¿Qué? Todas las plantas tienen derecho a hacer fotosíntesis. ¡Muy bien! ¡Estromboli! ¡Corrección, Estromboli! ¿Por qué? Fíjate
Fíjate que recientemente estaba leyendo en el Enciclohuellas que justo aquí en México acaban de detectar o descubrir una planta que no hace fotosíntesis. ¿Oh, sí? Ajá. ¿En verdad, Ela? Sí, investigadores de la UNAM lograron este descubrimiento. Después de estar observando en las selvas del sureste del país, se dieron cuenta y se encontraron con esta especie que no realiza fotosíntesis. ¡Órale! ¿Cómo les quedó el ojo? No, pues sí me quedaron redondotes, mira nada más. Ya hasta parezco xoloescuincle. Entonces, lo que dices, querido Stromboli... ¡Sí, Ela, te escucho! Pues no aplicaría ya para todas las plantas. ¡Oh! Ahora sí, ¿cómo te quedó el núcleo? Bueno, está bien, pero cuéntenme más de los servicios ecosistémicos de soporte. ¡Ay, Stromboli, pequeño Padawan! Pues mira, la formación de suelo es un servicio ecosistémico de soporte. Es decir, todos necesitamos del suelo y los árboles, los hongos, las bacterias van formando el suelo, además de la erosión. El clima es muy importante. Y bueno, todos los efectos de este, ¿no? Sí, claro. Y además, aquí venía el dato interesante. ¡Oh! ¿Sabías que la manzana gusanada, tu restaurante favorito, está abierta y que puedes pedir tu sopa con mosca? Ese es el dato interesante, no, ¿verdad? No, querido Puebla. Bueno, entonces, ¿cuál es el dato interesante? El dato interesante de los suelos es que un centímetro de suelo tarda aproximadamente 100 años en formarse. ¡Ay, en serio! Por eso, de ahí radica también la importancia de conservar los suelos. No solamente son el soporte de todas las plantas y animales y humanos que habitan en este planeta. ¡El suelo es vida! ¡Uy! ¿Sabías que más del 90% de los alimentos que llegan a tu mesa provienen del suelo? ¡Así es! Y debido a los métodos de agricultura, pues justo están afectando al suelo porque se le han echado muchos químicos. ¡Uy, no puede ser esto! Entonces, vamos a formar parte del ejército de dinosaurios de Tizoc, Ela. Tú ya tienes cara de dinosaurio. ¡Óyeme, pelado! Ya te dije que soy muy joven. Pues pelado, ni que fuera cacahuate. ¡Soy el Cuetlasaurio! ¡Ay, querido Cuetlas! Mejor ve a preparar la sopa con mosca. No, mejor me gusta utilizar la imaginación. ¡Ay, eso es muy bonito, querido Cuetlas! Por favor, nunca dejes de utilizar la imaginación. Sí. Y allá en casa, usen la imaginación. Entonces, vamos a escuchar a Lechuga Mecánica y Ra con la imaginación. Soy el Cuetlasaurio. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor es la imaginación. Me puedo imaginar en una nave espacial, cruzando el espacio sideral. Puedo vivir en un castillo azul, debajo del mar. Puedo saltar y llegar hasta el sol. Puedo volar en cualquier dirección. Puedo crear un mundo espectacular en mi habitación. Porque la imaginación es lo mejor es la imaginación. 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 Imagina que podríamos imaginar como Cupillo. ¿Qué? ¡Qué raro! Que podríamos jugar a imaginar que somos un tomate. No, yo tengo una aplicación a la tarde donde vamos Cupillo, a... imagina que podríamos ser... un pepino, una nave espacial o una lechuga mecánica. Soy una hormiga dentro de una flor. Soy un dinosaurio multicolor. Soy un niño de cualquier edad
lleno de felicidad. Puedo saltar y llegar hasta el sol, puedo volar en cualquier dirección, puedo crear un mundo espectacular en meditación, porque la imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. Imagina que podríamos imaginar hacer una nave espacial. Uy, qué entretenido. A mí me encantan los marcianos. Es que son muy divertidos. Y los dinosaurios. ¿Cómo se imagina eso? Ellos se la imaginación es lo mejor es la imaginación. Ay, calacas, está re buena esa canción. Ay, a mí me encanta. Les mandamos saludos a nuestros amigos de Lechuga Mecánica. Sí, oye, la escuché algo. ¿Qué escuchaste, querido Tizoc? Algo muy importante sobre el suelo y también sobre que sí, estamos organizando el ejército de dinosaurios. Ya es un hecho. Es más, la ONU, la OMS y todos a nivel mundial están apoyando el ejército de dinosaurios. Ay, querido Tizoc, no sé por qué, me parece que me estás mintiendo. ¿En serio, Ela? Ándale, te dejaré que uses tu imaginación y formes ese ejército de dinosaurios. Ay, Ela, en serio, en serio. Mira, yo apenas estaba viendo en Facebook y vi a un cuate que dijo, ¡cuánta pobreza! Así tú, ¡cuánta pobreza! Sí. Ay, ay, querido Tizoc, ¿por qué no tienes imaginación? ¡Sí la tengo! Eres pobre de imaginación, Ela. Ay, eso sí me dolió. ¿Quieres ser de parte del ejército de dinosaurios para defender los sistemas, todos los ecosistemas? Ay, bueno, querido Tizoc, viendo que no dejas a un lado esa idea, pues no me queda de otra más que unirme a tu ejército de dinosaurios. Ay, porque no sabía seguramente que los sistemas los servicios ecosistémicos de soporte o servicios ambientales de soporte también incluyen el ciclo del agua. ¿Cómo te quedó el ojo? Y es que si vemos el planeta como un sistema integrador, ajá, y en el cual dentro del planeta encontramos varios ecosistemas, ajá, y que en estos ecosistemas hay diferentes características y factores que intervienen para que haya una dinámica y un equilibrio, pues por supuesto que el ciclo del agua es súper importante en todos los ecosistemas. Sí. Justo el agua es lo que le da característica o caracteriza más bien a los ecosistemas. Por ejemplo, en los desiertos, ajá, pues la lluvia es muy poca y eso permitió que las especies, tanto de plantas como animales, desarrollaran capacidades para vivir en este tipo de clima. Pero en los bosques o en las selvas tropicales, que es muy abundante la vegetación, ajá, pues digamos que atraen a las nubes, ajá, y las nubes descargan el agua en estos sitios, haciendo que la humedad sea elevada en estos lugares. ¡Ay, calacas, Ela! Eso está padrísimo, así que necesitamos que este ciclo del agua se mantenga. Por eso es importante que los bosques se mantengan, ya que causan un choque térmico y así es como descargan las nubes en los bosques. Por eso es que llaman a los bosques las grandes fábricas de agua. ¿Pero qué crees, querido Tizoc? ¿Qué, Ela, qué? Pues que los últimos años se ha desviado el curso natural del agua. Por ejemplo, se han creado presas o para los riegos de los campos de cultivo. Y esto ha hecho que se altere el ciclo del agua. ¡Ay, calacas! Entonces, tenemos que, vamos a hacer el ejército de dinosaurios y como sabemos que algunos dinosaurios tenían plumas y no tenemos una persona que corte las plumas, ¿qué te parece que le decimos a Vale y entonces ella que los mande al peluquero? ¡Ay,
Bueno, me parece la idea. Porque acuérdate que todos los monstruos van al peluquero. Ay, sí, pero por supuesto, esa idea me agrada. ¿Qué te parece que vamos a escuchar a los Doobie Kids con los monstruos van al peluquero? Vámonos, Isra, vámonos a ver. Échale, Cuervito. Facebook. ¡Ay, querido Sapontino! ¡Me sonrojas! No se sonroje, que va la foto para el Instagram. ¡Ay, dónde sonrío! A ver, ¿dónde? A ver, va ahí y diga las redes sociales, doña Mica. ¡Ay,
Nos pueden buscar en Instagram como Tras las Huellas bajo radio. ¿Y en Facebook? Estamos como Tras las Huellas de la Naturaleza. Ahí, yo soy la que le reviso las redes. O sea que usted es como la que revisaba el chismógrafo de nuestra época. Ay, ándale, sí, me encanta ver tanto chisme ahí. Pero bueno, eso no importa. ¿Qué estamos haciendo aquí, querido sapo? Pues venimos a leerles y a recitarles un poema hermoso. Ay, don Sapontino, usted hasta el último día de su vida seguramente estará deleitándonos con poemas. Pues aquí en la charca sí que estamos de sapoetas. Ay, es tan bonito estar aquí. Sí, ¿se acuerda usted de Neruda? Ay, por supuesto, era mi amigo. ¿Se acuerda usted de José Emilio Pacheco? También, recuerdo las reuniones que teníamos aquí. Ellos venían a la charca y platicábamos de literatura. ¿Recuerda usted a Nicanor Parra? Claro, también, querido sapo. Pues hermosos poemas, hermosos relatos y hermosas veladas por la conservación de las caguamas. Ay, oye, Pelaro, es un programa para niños. No, no, pues, ¿qué tiene? Estoy hablando de las tortugas, doña Mica. ¡Ay, condenado sapo! Ya me estoy quemando. Por favor, nos para gastamos... la otra, explícate bien. ¿Se acuerda que no pagamos la luz, no pagamos el gas y todo? Nos lo gastamos en la conservación de las caguamas. Sí, las tortugas son bien importantes. Las tortugas son muy importantes. Porque además, y muy fíjate que de las 7 especies que existen en el mundo, ajá, 6 llegan a las costas mexicanas. Sí, por eso son tan importantes. Además, por ejemplo, en cuanto al paisaje, el mar es de los ecosistemas más socorridos, doña Mica. Sí, y además que resulta que en los mares y océanos, ajá, se produce la mayor cantidad de oxígeno que hay en el planeta. Sí, además ahí vive el plancton y el zooplancton. Importantes dentro de la cadena alimenticia, ya que son el alimento de muchos animales. Ay, qué regalos nos da la naturaleza. Tan bonitos, querido sapo. ¿Qué cosa tiene mi niño que no quiere ir a jugar? La palma del cocotero le ofrece agua y un sombrero. Las flores del algodón, un calientito edredón. Si le duele la rodilla, le da un té la manzanilla. El maíz con gran amor le hace un taco de frijol. También la caña de azúcar le ofrece chambramusca. Muy bien, el cedro le va llamando. Quiere verlo columpiando. Mi niño no desea eso, solo un abrazo y un beso. Mi abuelo siempre lo ha dicho, por eso quiere un maguey. Porque para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Mi abuela quiere maíz y quiere muchas tortillas. Tendría para la familia plato, cuchara y comida. Mi padre quiere una palma. Porque le gusta el sombrero, para el sol, agua, saludo y hasta para guardar su dinero. Mi madre, hermosa madre, quiere cacao y llenar toda la fuente con agua de chocolate para invitar a la gente. Mi hermano quiere aquel tronco y construir su fogata. Su fragata. Ay, es que no veo bien. Ay, doña Mica. Perdón. Surcará los 7 mares como gran marinero con bandera de pirata.
¿Y este lindo poema de quién fue, Chapontino? De Silvia Castro. Y lo encontramos en su libro Aromas al Viento. ¡Poemas para niños! ¡Ay, doña Mica! ¡Tan hermosos los poemas! ¿Y ahora qué le parece si vamos a una canción? Escuchemos a... ¡Big Ben! Con dúo Karma. ¡Ay, pues vámonos, Isra! ¡Vámonos! Un son jarocho. A las 9. Casi nunca llueve. A las 10. Descanso los pies. A las 11. Llega Monse. A las 12. No se tose. ¡Casila! Oye, qué bonito poema el de los zapoetas. ¡Ay, sí, me encantó! Esos zapoetas siempre alegrando tras las huellas de la naturaleza con un poco de poesía. Pero me llamó la atención, ¿sabes? Hablaron de los sombreros y de las palmas. Y los sombreros, por ejemplo, mucha gente no podría tener sombreros si no hubiese palmas. ¡Claro! Pero estas palmas, bueno, son un tipo especial de palmas. Ah, sí, no son las palmas que piden los rockeros. ¡Arriba las palmas! ¡Ay, no, Tizoc! ¡No de esas! Fíjate que aquí en Puebla tenemos un lugar que se llama... Ajá. San Juan Raya, que además de ser famoso por los dinosaurios... ¡Ajá! ¡Yo quiero un ejército de dinosaurios, Ela! Y... pues, bueno, podrías ir a San Juan Raya y que te platicaran un poquito de los dinosaurios, pero además, otra actividad que realizan justo es el tejido de palma. ¡Ay, calacas! Oye, Ila, ¿y tú sabías por qué se llaman palmeras o palmas? A ver, palmeras, palmas... Ay, bueno, a veces pareciera tener una respuesta lógica, pero no. A ver, te doy chance, dime. Ay, muy ¿por sencillo. Qué? Mira, pídele a Chucho, que está detrás de cámaras, que levante su mano. Ahí está, a ver, Chucho, abre toda la palma, abre toda la palma, Chucho, por favor. Y mira, su mano, levanta la mano, Chucho, ahí está. Ahí está. Los portugueses les vieron la forma de manos, por eso es que les llamaron palmas. ¡Ay, qué interesante, querido Tizoc! Y por eso le llamamos a las palmeras, palmeras. O sea, así, ¿no? ¿Así de fácil? Así de fácil. Y a mí me decía mi mamá, ¡ahí viene el coco! Ah, pero ¿y eso qué tiene que ver con las palmas? Ah,
Ay, porque hay palmeras cocoteras. Ah, bueno, que estas también, los cocos, aunque algunos dicen que son frutos, pues están equivocados, queridos, porque es la semilla más grande que existe en el mundo. Sí, es una gran, gran semilla. Y fíjate, hay una gran cantidad de artesanías, hay una gran cantidad de historias alrededor del coco. Los portugueses con eso espantaban a los niños, por eso le llamamos coco al coco. Ay, querido Tizoc, ¿sabes qué me encanta? ¿Qué te encanta? De aprender que siempre hay una explicación interesante del porqué de las cosas. Sí. Allá en casa, ¿te has preguntado por qué la silla se llama silla? ¿Por qué la cama se llama cama? ¿Por qué las palmas se llaman palmas? Porque tenemos que ir a los saludos. Ay, bueno, Stromboli. Ya, querido Stromboli, calmita. Tranquilo. Saludos a Lulú Rivermar y dice, buenos días, me gustan los dinosaurios. A mí también me gustan los dinosaurios. A Berenice Correa, a Gabriela Margarita, a Carla de la Serna, a José Ledesma, a Leli Dolores, a Joshua Villar, a Juan Monedita. ¿Y quién crees que nos escribió? ¿Quién? Y nos escribieron al Facebook, a Tras las Huellas de la Naturaleza. ¿Pero quién? A ver, dime. Nada más y nada menos que Juan al Natural. ¡Ay, mi querido amigo Juan! Que, por cierto... Ajá. ¿Qué crees? ¿Qué? Tiene la favorita de todas. ¡Sí! ¿Qué te parece que vamos a escuchar el ajolote mexicano de Juan al Natural? ¡Vamos! ¡Vámonos, Irra! Si me ves y te parezco muy raro, es que no soy igual a los animales que te han presentado. No soy un pez, aunque vivo en un lago. Tengo aletas, cuatro patas y nado. Y aunque no lo puedas creer, soy orgullosamente mexicano. Si me ves y te parezco muy raro, respiro por branquias y estoy en estado larvario. Y si te sigo pareciendo raro, los aztecas por siglos me adoraron. Y ahora no entiendo por qué me has condenado. Me haces jarabe, me haces caldo, estoy condenado. Pregúntame cómo me llamo. Me llamo así, ajolote mexicano. No puedo más, me estás matando. No puedo más, mi casa estás contaminando. Los lagos no, date cuenta que el mundo se está acabando. No tires basura, no quemes los bosques, ayúdame. Y pregúntame cómo me llamo. Me llamo así, ajolote mexicano. No puedo más, me estás matando. No puedo más, mi casa estás contaminando. Y en tus manos está salvarnos, por favor. Tu ayuda. Whoa!
cámara, Hernán, dame cámara, que ahora sí, mira nada más. ¡Bienvenidos a La Manzana Gusanada, tu restaurante favorito! ¡Ay, querido Cuetlas! Déjame decirte que la cantada no es lo tuyo. ¿Ah, no? No eres el más afinado. Pues mira, cuando grabamos esa canción con Juan al Natural allá en los estudios de Susana Harp, ¡ay, sí! Susana Harp dijo, Cuetlas, te desperdicias en la cocina. Debes de ir a cantar conmigo a los escenarios. Y así compartimos escenarios, Susana Harp y un servidor. A ver, momento. Mira que yo estuve en ese momento. ¿Ah, sí? Cuando se llevó a cabo la grabación. Oh. Y en ningún momento te vi ahí platicando con Susana Harp. Ah, bueno, es que... ella no se enteró, pero yo estuve ahí. A ver, ¿y entonces cómo fue que te dijo que estabas desperdiciando tu talento? Ah, bueno, tampoco lo dijo, nada más que... La verdad es que la que me dijo que medio escuchó en los camerinos fue la Chonita. Ay, no puede ser. Seguramente sí lo dijo la Chona. Eso es mentira. Bueno, pero... Bueno, está bien, ya mejor me voy a la cocina y me pongo a hacer sopa con mosca porque Vero Ruiz manda saludos y pide su sopa con mosca para Giovanni y dice, ¡buenos días! ¡Buenos días! También le mandamos saludos a Jacqueline Villar, que dice que le encanta la canción del ajolote. ¡Uy, sí! A todos nos gusta mucho esa canción. Oye, Ela, pues mira, estaba yo investigando y platicando con unos murciélagos que llegaron ahí a La Manzana Gusanada. Ajá. Y me decían que los servicios ambientales se dividen en cuatro. ¿Tú sabías? A ver, ¿en cuatro? ¡Ah, caray! Esa no me la sabía. Ajá, a ver, sí, los de soporte, los servicios ecosistémicos de regulación, los servicios ecosistémicos de abastecimiento y los servicios ecosistémicos culturales. A ver, entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cada servicio. ¡Ajá! Entonces... Ajá, el por ejemplo, de soporte sería el suelo. ¿El suelo o el ciclo del agua? La fotosíntesis. Ah, también. Sí. Después de soporte, ¿cuál sigue? Ah, pues, ¿qué te parece que los de regulación? En ese caso, ¿podría quedar las plantas? Pues ayudan, sí, a regular el clima en el planeta. Pero las comunidades, ándale, las comunidades vegetales que a su vez forman parte de un ecosistema y entonces, por ejemplo, como los bosques que ayudan a la regulación del clima en ciertas zonas. Ajá. Y además absorben un montonal de dióxido de carbono, es decir, lo secuestran. Ok, ¿y el otro cuál era? Ay, los... ¿qué te parece que los de abastecimiento? Abastecimiento. Ese podría ser... Ay, no, de ese no tengo un ejemplo. Pues por ejemplo, la comida. ¡Bienvenidos a La Manzana Gusanada, tu restaurante favorito! ¡Ay, no, querido Cuetlas! Sí, es un servicio ambiental de abastecimiento, La Manzana Gusanada. Ahí llegas y te abasteces de tu sopita con mosca. Bueno, sí, podría estar. Muy bien. También tenemos agua de chía. ¿Agua de chía? Ajá. ¿Qué no era de moscas porque se te había acabado la chía? Pues te abasteces de agua porque los servicios ecosistémicos también tienen que ver con el agua, los de abastecimiento. ¿Y el último cuál era? Ay, bueno, dentro de los servicios ecosistémicos de abastecimiento también vamos a encontrar la agricultura, la ganadería, es decir, los recursos genéticos. ¡Ay, qué interesante! Y que todos hacen que la dinámica en el planeta se mantenga. Sí, y también, ¿qué te parece si dentro de los servicios ecosistémicos de abastecimiento tomamos en cuenta a los bioquímicos? ¿A los bioquímicos? Sí, entiendo, los compuestos bioquímicos que tienen que ver con los medicamentos. Entonces, por ejemplo, si de una planta sacan o extraen la sustancia activa para la elaboración de un medicamento,
¿podría entrar dentro de este servicio? Sí, Ela. O, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te vinieron a ver esos médicos y esos científicos? ¡Ay, sí! Me sentía toda estresada. No sabía qué pasaba. Y había cámaras por todos lados. ¡Ay! Pues, ¿te acuerdas cuando hablaron de que tú eres muy importante y que quieren investigar tu veneno? Sí, claro. De hecho, lo siguen investigando. Ah, pues es para sacar un medicamento. ¿Lo sabías? Bueno, me dijeron que iban a analizar mi veneno y a partir de eso iban a encontrar solución a un problema de salud, pero no sé a cuál. Bueno, pues entonces formas parte de los servicios ecosistémicos de abastecimiento. ¿Y sabes cuál es el medicamento? ¡Ay, pues déjame investigarlo porque lo tengo aquí junto a mi recetario! Pero mientras tanto, acuérdate de este abrazo universal. ¡Vamos a escuchar a Encanto al Alma! ¡Ay, pues vamos, vamos! Mientras leemos, ¿en dónde es? ¡Ay, sí, Ela, sí! ¡Vámonos, Hernán! La luna hacia ti abre tu corazón, ese beso que es para ti. Fronteras de tu imaginación, que sea tu alma la que baile hoy. Una fiesta de luz hay en este planeta hoy. Abre tus ojitos y presta atención. Cuando el sol te llama para amanecer, es un nuevo día y no te lo podés perder. Y si el sol se esconde, siempre quedará un rayo en tu corazón. Paso para adelante, pasito para atrás. Este es el abrazo universal. Paso para adelante, pasito para atrás. Este es el abrazo universal. Un abrazo, un beso, una nueva canción. Caricias que el viento Calacas, qué bonita canción. Ay, Chonita, seguramente tú le diste a Isra toda esta música, ¿verdad? Mira, compadre, pero antes de eso, bienvenidos a Tras las Huellas de la Chona. Chonita, ya casi acaba el programa. ¿Qué? No puede ser. A mí me dijeron que empezábamos a las 8. Ay, no. ¿Quién te dijo? Pues Ela me dijo, Chona, tú vea. Ah, bueno, ¿verdad? Me sale muy bien su voz, pero me dijo así, Chona, ve hasta las 8. Pues yo vine, compadre. Pues bueno, es que no queríamos que hablaras mal de los servicios ecosistémicos. Ay, compadre, ¿por qué dicen eso? Sí, yo estoy a favor de los servicios ecosistémicos. Chonita, ya que estás por acá, la verdad es que te quiero proponer algo. A ver, ¿qué es? Estoy pensando en hacer un ejército de dinosaurios. ¡Ah, calacas, dirías tú! Eso me interesa. ¿En qué te ayudo, querido compadre? Pues me gustaría que organizaras todo para tener un ejército de dinosaurios aquí en Tras las Huellas de la Naturaleza y entonces podamos rescatar todos los servicios ambientales, porque debido a la deforestación, la contaminación del agua, el
cambio climático, bueno, el aceleramiento del cambio climático y un montonal de cosas más, por ejemplo, como el crecimiento poblacional de los humanitos y un montonal de cosas más. Y todo eso, estamos hartos del coronavicho, así que queremos un ejército de dinosaurios que nos defienda. En fin, ellos ya son fósiles. Tú, tranquilo, compadre. Cuenta conmigo. Para mañana tienes un ejército de dinosaurios. ¿En serio, Chonita? Verás cómo me las ingenio. ¡Ay, me encanta la idea! Hasta ya me puse bien feliz. Oye, Chonita, pues ya tenemos que despedir el programa. Ay, mi participación más corta, pero está bien. Nos pero vemos tenía mañana. Saludos, ¿no? Rito en Evolución creo que quiere sopa con mosca. Ahí le mandamos su sopita con mosca. Y también saludos a todos los que hicieron posible este programa, desde las cámaras hasta todos la parte audio, técnica, el audio, los de la esquina, el máster, los del rincón. Y a todos les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la flora y la fauna de Tras las Huellas de la Naturaleza. Muchas, muchas gracias. Y recuerda, siempre abre tu mente, abre tu corazón y deja volar tu imaginación, porque esto fue Tras las Huellas de la Naturaleza. Los dejamos con la siguiente canción, Dino Tango. Uno y algunos y muchos dinosaurios, pequeños y grandes, pasaron por aquí. Trepando, volando, saltando, caminando, corriendo, nadando, deslizándose en mi jardín.